Buenas a todos actores y audiencias de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Andrés Miguel Gordo y esta vez, amigos, vamos a ir con video de noticias semanales, amigos y señores. Como ustedes ya lo saben, siempre nunca voy a dejar de hacer noticias semanales, así que pues sin más preámbulos, como siempre, una vez con el Global, en el cual inicia una nueva sesión en la batalla de puertos, amigos y señores, GBG, también de Draft Match y la introducción del nuevo cambio de clase para Uzuma, amigos. Sí, señores, el cual pues obviamente es una misión de solamente limitado a cooperativo, amigos y señores. Y va a haber una nueva celebración, amigos y señores. Aquí podemos, como podemos ver en pantalla, está un nuevo login bonus, o pues un login bonus aquí, amigos y señores, debido a que ya va a entrar la versión 10.0 al juego en el Global, amigos, el cual va a traer muchas cosas, amigos y señores. Primero, en la campaña de celebración va a haber también una misión, amigos y señores, una misión de celebración de la versión 10.0 junto con una tabla 3x3, en el cual al completarla pues ustedes obtienen un selector para poder obtener una runa de 5 estrellas totalmente garantizada, amigos y señores. Y también va a introducirse una nueva misión del modo cooperativo, en el cual es este, el Divine Spirit Paradise, el cual pues bueno, estaba hasta modo demoníaco si no me equivoco, pero le van a poner el modo infierno extremo, amigos y señores, para que pues obviamente se ajuste al nuevo contenido que está actualmente en el Global, amigos y señores. Siguiente, todo también durante esta campaña se va a incrementar la caída de fragmentos de alma, tanto para las misiones de la historia principal en modo difícil como para las de las crónicas de Babel, amigos y señores. Y una nueva misión, digamos que esto va a ser bastante interesante, sí, porque pues va a llegar un nuevo modo, el cual se llama Returns Quest, amigos y señores, el cual pues en el japonés ya se ha estado colocado bastante tiempo este modo, amigos y señores, en el cual llegan las misiones que ustedes han desafiado hace, digamos, 3 o 4 años, que pues me imagino era mucho antes cuando el juego recién salió y se dieron esas misiones de modo demoníaco. Pues bueno, estas son esas versiones, pero ya mucho más difíciles y ya, pues bueno, actualizadas con respecto al contenido que existe actualmente en el Global, amigos. Sí, señores. También se va a introducir un nuevo recuerdo, el cual es este, el de Caris, amigos y señores, el cual le da su montura en la moto, amigos y señores. El cual aquí dejo también las estrellas que deja a nivel 40, el cual le da la montura por 8 turnos, amigos y señores. Y aquí el accesorio que viene con ese nuevo recuerdo. Adicionalmente a eso, y vamos a hablar acerca de lo que va a venir en la versión 10.0, las cosas que van a actualizar en la versión 10.0. Primero, la interfaz de unidades. Aquí, como ustedes pueden ver aquí, esa es la actualización que ustedes ven aquí, el cual pues cambia todo, amigos y señores. A diferencia con pues eso, sí, déjenme decirles que esta barra aquí abajo, en donde dice Job, Enhanced Unit, Abilities y otros, pues bueno, se ha puesto en la parte de abajo, a diferencia del japonés que se ha puesto en la parte derecha, amigos y señores. También se va a introducir estas flechas, amigos y señores, el cual ustedes pueden cambiar de unidad en unidad sin salirse de, pues digamos, de donde ustedes estén, por ejemplo, de la interfaz de la ilustración o de la interfaz de las runas, amigos y señores. Y también se va a hacer la elevación de las puertas de modo directo. Es decir, usted no tendrá que ir paso por paso presionando el botón cada rato, sino no, pues ahí aparece la barrita ahí, ustedes van incrementando según la cantidad de materiales que ustedes tengan ahí disponibles y pues van elevando directamente a nivel 3 o a nivel 4 o maximizando directamente la puerta que ustedes han desbloqueado o que ustedes quieren elevar en la unidad, amigos y señores. Ahora, en la interfaz de batallas, antes cuando ustedes iban a utilizar un ataque de efecto diario, ustedes no podían ver qué tanto daño le hacían a cada enemigo que estaba dentro del ataque de efecto diario. Ahora, con esta precisión, sí lo van a poder hacer. Podrán ver qué tanto daño le hacen a cada unidad que esté metida, o bueno, cada enemigo que esté dentro del efecto de área de ataque de la unidad que ustedes están utilizando, amigos y señores. También, además de poder cambiar los modos de ataque, amigos y señores, o pues bueno, el icono de ataque normal de las unidades, dependiendo si ustedes están utilizando una unidad de ataque físico o ataque mágico, amigos y señores. Y bueno, esto también va a ser bastante interesante, amigos y señores, porque se va a poder utilizar el modo de salto selectivo o skip select, amigos, que le dicen así en el Global, el cual ustedes pueden seleccionar más de una unidad dependiendo de las unidades que ustedes tengan en el inventario, y ustedes pueden seleccionar para poder saltar las misiones y poder recolectar los fragmentos de esas unidades de un solo golpe. Ojo, porque se necesita bastantes hojas de alquimia si ustedes tienen una buena cantidad de unidades dentro de su inventario, amigos y señores. Ahora también se van a introducir cambios en la función de invocaciones, amigos. Aquí, como ustedes pueden ver, se va a introducir como esta herradura, en el cual ustedes pueden seleccionar, pues, si ustedes quieren esquivar las animaciones de la invocación, y también si ustedes quieren automáticamente vender los recuerdos para intercambiarlos por monedas de recuerdos, amigos, el cual pues obviamente es bastante interesante aquí, como ustedes pueden ver en pantalla. Y van a haber muchas otras cosas más dentro de esta versión 10.0, dentro de las que
Una más destacable es que ya por fin se va a incrementar el número límite visible para los ítems que ustedes tengan, de 999 a 9999 objetos que ustedes tengan ahí, dependiendo del objeto que ustedes tengan. Y por último, actualizaciones a nivel 97 para estas dos unidades, Ren y Nin, amigos y señores. Ahora bien, yendo al japonés, porque es un contenido bastante largo lo que vamos a presentar aquí, amigos y señores. Yendo al japonés, primero que todo, va a haber una nueva misión, amigos y señores, en la cual ustedes pueden obtener este nuevo elemento que ven aquí, amigos y señores, el cual eleva mayor resistencia al estado alquímico de Alchemy Crash o choque alquímico, amigos y señores. Y de parte de la colaboración con Danmachi se va a lanzar por fin las misiones de monedas, amigos y señores, para poder obtener monedas y así poderlas intercambiar por materiales de ilustración, por manzanas, por lo que sea que ustedes vean aquí, amigos y señores. Y lo más importante, el lanzamiento del evento de cambio de clase para Orión, amigos. Sí, señores. Orión ya por fin va a tener su cambio de clase, amigos y señores, el cual se va bastante interesante, junto con el lanzamiento de la unidad Langhao, creo que se llama así, Langhao. Y, obviamente, el lanzamiento de los nuevos recuerdos, amigos y señores, tanto para Orión como para la nueva unidad Langhao, amigos y señores. Y aquí también dejo los accesorios de estos dos recuerdos que ustedes pueden ver aquí en pantalla, amigos y señores, junto con el arma que ustedes pueden conseguir para Langhao durante el evento, amigos y señores. Y por último, actualizaciones a ilustración máxima para estas tres unidades, entre las cuales se incluye obviamente Orión, y el lanzamiento de estos dos nuevos grupos que ustedes ven aquí. Y también obviamente el lanzamiento de la misión para poder elevar el porcentaje de límite alquímico de los recuerdos, amigos y señores, el cual pues normalmente era posesiones, amigos y señores, obviamente pues digamos que era bueno, pero pues al final de cabo muchos estaban como... pues oigan, yo quiero que esta misión quede permanente. Pues obviamente los japoneses la van a dejar permanente dentro de la sesión de eventos diarios, amigos y señores. Pero sí, obviamente máximo 3 veces por día y con cualquier recuerdo. Y bueno, amigos, no siendo más por ahora, pues esto ha sido todo en el video del día de hoy. Si les gustó, pues dejar su like, suscribirse al canal para más videos, también seguirme en las redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerden que los links, como siempre, los estoy dejando en la descripción para que se me sigan por las redes sociales. Y para que ya estén suscritos al canal, activa la campana para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Sin más, amigos, nos vemos en un video. Hasta la próxima. ¡Adiós!